Entonces esto recapitula lo que mencionamos hace un momento. Y lo que dice hasta abajo es que cada entrada de una función no puede tener más que una salida. En otras palabras, para cada x solamente puede haber una y, siempre que se trate de una función. Y hay dos maneras de averiguarlo. Sustituyendo, haciendo una tabla y sustituyendo los valores de x para obtener los valores de y, y si vemos que algún valor de y se repite, entonces podemos concluir que esa no es una función. O trazando una gráfica y viendo la gráfica de la función y poniendo una línea vertical recorriendo a lo largo del eje de las x, perpendicular a x, y cuando veamos que dos o más, o existen más, dos o más valores de x para una sola, de y para una sola x, entonces podemos concluir que esa no sería una función. Es una ecuación, pero no una función. ¿Qué otras características tienen las funciones? Tienen otras características que vamos a ir poniendo. Y para eso vamos a pensar en fenómenos naturales. ¿Alguien trae datos de estos? ¿Alguien que trajera ya fueron los datos del movimiento horizontal? Allá por ahí un tipo que ya había visto y que probablemente se habían mantenido los valores, que tal vez era constante, que no cambiaba y cuando cambiaba x, que no cambiaba, al cambiar el tiempo no cambiaba, no, más bien, ¿cómo es? Vamos a ver. ¿Alguien tiene pares de datos? ¿Pares de valores de x y y? ¿Tienes ahí? A ver, ¿de cuáles son? En la infancia, me gusta la de la infancia porque esa es más manejable que la de la. Ya en una de las sesiones pasadas, una de ustedes pasó a dibujar aquí, o intentó dibujar la gráfica del crecimiento embrionario, y vimos que es complicado porque es algo parecido a lo que sucede con esta hipérbola. Para un par XY, yo les puedo decir, bueno, voy a hacer mi experimento, voy a medir en estos intervalos de X, y yo espero poder obtener valores de Y para poder verlos cómodamente en mi gráfica. Pero si resulta que, imaginemos que empieza en 0 y para este valor tiene un valor igual, luego para el siguiente tiene un valor del doble, ya estaría aquí. Para el siguiente tiene un valor del doble de este, ya estaría como por acá. Para el siguiente tiene un valor del doble de este, ya estaría por acá. Y más o menos estoy haciendo aproximado, ¿no? Este es el doble, sí. Este es el doble, sí. Este es el doble. Bien, estoy haciendo abajo. Ya después de tantos años voy al abanico, más o menos me sale. Llevo cuatro puntos, ¿no? Uno, dos, el origen. Uno, dos, tres, cuatro. Para el quinto, si fuera el doble de este, lo voy a hacer así con mi medida de dedo. De entrada ya no lo puedo pintar en el pizarrón. El doble de ese ya estaría allá en el techo. Y ya hasta me salió la playera. Y apenas llevo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo quería medir hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. A veces se hace incómodo, impráctico. ¿Bien? Ocasionalmente puede ser que no, para este hay este valor, para este el segundo está este valor, el que sigue es este valor, el que sigue es este, el que sigue es este, es diferente. Yo aquí puedo ver que parecería ser una función, como dijimos, y
lineal, y esta otra, ¿cómo es? De entrada puedo decir que es no lineal. Entonces tenemos funciones lineales y no lineales. Podría suceder que en lugar de valores positivos, como son los que hasta ahorita tienen de estos experimentos, pudieran tener valores negativos. Pero, ¿será sensato pensar en valores negativos para frenar nuestro crecimiento? ¿No? Ok, yo lo acepto de ustedes. Pero soy escéptico. No les creo. No estoy obligado a creerles. Necesitaría yo exigir, bueno, necesito exigir la evidencia de que no hay fenómenos de crecimiento en los cuales tengamos valores negativos. Y esto me lleva entonces a las propiedades de las funciones que se hacen más evidentes cuando las vemos, curiosamente evidente, viene etimológicamente de ver, que no necesariamente ya en ciencia se refiere a lo que podemos ver, porque ya hemos hablado que a veces lo que vemos puede no ser real. Puede ser aparente, como el movimiento aparente de las estrellas, el movimiento aparente de los planetas, el movimiento aparente del Sol. Parece que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, pero ahora sabemos que no es así. Aparentemente la Tierra no se mueve, no rota. Y sin embargo, sí se mueve, sí rota, pero no nos damos cuenta. Ok. Más datos, entonces, ahora sí. ¿Cuáles son los que decías? De crecimiento, ¿verdad? Crecimiento. ¿Cuáles son? Vamos a hacer una tabla. Los datos son, ¿cuáles vas a darnos? Los de crecimiento, ¿de cuáles? Talla. ¿Sí es esa? O la de infantes. No sé, tú dime. Ah, ya dijimos que el embrión no, porque es como esta. Ya me está reclamando por estar ahí arriba. Si te limpamos al salón. Pues el embrionario es impráctico graficar. Le vamos a ver cómo lo podemos hacer. Peso de infantes, ¿qué les parece? A ver, tengan los datos de peso de infantes. Entonces, es primero la edad y el peso. La edad es en semanas, no en meses, ¿verdad? Vamos a poner en meses. ¿Están semanas? Sí. ¿Los de infantes? Sí. Hasta un año. Hasta un año. Ah, está en semanas, si no está en meses. Equivale a meses, pues son semanas, ¿cierto? ¿Y el peso está en? En la masa. Masa, pues la peso masa está en kilogramos. Kilogramos, ok. Entonces, las edades. Cero. Empezamos con 0, 0, 4, 8, cada 4, ¿eh? Sí. Entonces sería 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Vamos a ponernos en 48. Porque ya no me cabe. 48. Ok. Para 0, ¿cuánto es el peso? 3.4. Para 4? 3.48. 4.16. Para 8? 5 cerrados. 5.00. 8. Para 12 es 8. No, arriba es 5.08. Ah, 5.08. Y arriba es 0.17. Ah, 0.17. Ay, por un. Ok, está bien, está bien. 12. 5.87. 5.87. 16.
6.58. Ajá. 7.14. 7.65. 8.14. 8.54. 8.90. 9.22. 9.65. 9.97. Vamos a poner el 3.52 también. 10.21. 10.21. 21, ok. Sí, porque dejé este espacio para el otro dígito. Eso de no usarlo, ya lo usé. Ok. Vamos a tratar de graficarlo. Va desde. Podemos pensar que empieza en 0 la masa y termina en 10. La masa, la edad, el tiempo es en semanas. Vamos a poner tiempo contra masa, diríamos. Correcto. Tiempo en semanas, masa o peso en kilogramos. La masa o el peso va desde 0 hasta 10. Aquí sería 5. 1, 2, 3, 4. Ay, casi. 1, 2, 3, 4. Y acá tendríamos desde 0 hasta 52. 0 a 50, digamos. Y aquí es 50. Aquí sería 10, 20, 30. Aquí también no me queda tan bien. 20, 30, 40, 50, ya tengo 10, 20, 30, 40, 50. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 10. Entonces, 3.48, 3.5 redondeamos. 3.5 en 0. 1, 2, 3, 5, aquí está. Luego para 4. Sí, ¿qué hice? Ah, 4, sí, 4.1. Aquí. Para 8 es 5.0, prácticamente 5. Para 12 es 5.8, como por aquí. Para 16. Es 6.58, 6.5. Para 20 es 7.14. Para 24, 7.65. Para 28, 8.14. Para 32, 8.5. Está quedando aproximado. Para 36, 8.9, que sería casi 9. Para 40, es 9.2. 9.6 para 44. 9.97 para 48. 48. Ok, ahí está, más o menos. ¿Correcto? Háganlo, ustedes lo están haciendo en milimétrico. Primera pregunta, ¿hay relación entre las dos cantidades? Sí, sí, sí hay relación. Sí hay relación. Vemos que cuando cambia el tiempo, cambia la masa. ¿Bien? ¿Para cada X hay un valor de Y? Sí. Para cada X hay una Y. Lo que sigue. El crecimiento de los niños
los infantes de que nacen a que cumple un año de edad, ¿es continuo? ¿No? ¿Hoy no creció y mañana sí? Es continuo. Estos puntos que están como X, pueden haber sido puntos, pero es difícil que se vean en el pizarrón si nada más marco puntos, es una manipulación, es una abstracción. Este curso está lleno de abstracciones. Es una manipulación que hago yo para poder tener valores, tener números con los cuales poder hacer o representar el fenómeno. Es algo artificial, es algo hecho por los humanos. Esta representación sí es cierto que los niños también son hechos por los humanos. Todavía no salen niños de probeta. Se hacen en caja de Petri. En probeta. La fertilización artificial se hace en caja de Petri, en probeta. Ah, es que son vacas de probeta. No, de probeta. De hecho, son de carbono, hidrógeno, oxígeno, son de aminoácidos, ácidos nucleicos. Y no salen, no se cultivan en probetas, no se mezclan en probetas. ¿Saben lo que es una probeta? Las probetas son para medir. ¿Sí? Uno no hace los experimentos, mide las sustancias en las probetas, pero hace los experimentos en cajas de Petri, en tubos de ensayo, etcétera, etcétera. La fertilización artificial se hace en cajas de Petri. Se llaman hijos de Petri, entonces. Esto es una abstracción, es algo artificial. El día del crecimiento es un fenómeno continuo. Esto es una función continua. Es una función continua. Existen fenómenos naturales en los cuales podemos llegar a ver estas cosas. Voy a borrar la parte de abajo porque no me va a servir. ¿Es una función? A ver, ¿hay relación entre las cantidades X y Y? Sí. ¿Para cada X hay un valor de Y? Sí. Por cierto, también vamos a encontrar que las funciones no describen todo. Describen partes de un todo. Y para eso les voy a hacer, al final, pedir una décima gráfica, que es la más divertida de todas. Pero quiero ver primero esto. De aquí, desde esta X hasta esta X, es una función. Menos de esta X y más de esta X, no lo sé. Pero entre este valor y este valor, sí es una función. Pero, dado que aquí hay un hueco, digo que es una función no continua. Este, el crecimiento en los humanos, en los organismos, es un fenómeno continuo. Pero también hay funciones o fenómenos no continuos. Tengo una pregunta. Por ejemplo, hay un crecimiento de humanos, es un proceso continuo, ¿no? Pero llega un momento en el que ya no sigue creciendo, ya
De una vez entonces les digo cuál es la décima gráfica. Ya, ya me la estás sugiriendo, la estás pidiendo a gritos. Ahí va. La gráfica número 10. Lo interesante es cómo se ingenian para dibujarla. Hagan la gráfica de crecimiento humano desde, desde la fase embrionaria más temprana hasta los 16 años. Háganla. Ya. Aquí les dije, hagan la gráfica, así, escojan ya sea talla o peso. Una de las dos. No las dos. Ya de por sí van a sufrir de aquí a la próxima vez que nos veamos. Aquí les dije que graficaran el crecimiento humano en masa, crecimiento embrionario, el crecimiento embrionario en longitud, el crecimiento en infantes, el crecimiento en adolescentes, bueno, en niños y adolescentes, hombres y mujeres, masa y talla. Ahora, escojan, es más, háganla con la de masa porque no tenemos la talla de infantes. Hagan la gráfica de crecimiento de masa en humanos desde estado embrionario hasta la adolescencia. Esa va a estar divertida. Ok. Hay otros fenómenos naturales en los cuales podemos observar este tipo de cosas. Y lo que nos están diciendo es que aquí cambió el fenómeno. Algo le pasó al fenómeno. Sigue siendo un fenómeno natural, pero ha tenido algún tipo de cambio importante. Por eso es que tenemos esos huecos. A veces puede suceder que es una falla en la observación o la experimentación. A veces esa observación puede no ser una falla, puede ser realmente. Un cambio es importante, pues entonces observar si las funciones son continuas o no continuas. Otra forma de definir de manera muy práctica qué es una función continua y qué es una función no continua, pues una función continua es aquella en la que tengo mi instrumento de representación gráfica, la pluma, el gis, la pongo en la superficie donde voy a trazar la función, empiezo a trazarla, y si jamás levanté la pluma o el gis, es una función continua. Ya. Empiezo en la otra, empiezo a trazarla. Como tuve que separarlo y volver a ponerlo para seguir con la función, es una función no continua. O sea, es una forma muy práctica, muy pragmática y muy simplona de definir una función no continua. La otra es viendo los datos. ¿Ok? Viendo los datos del fenómeno. A veces sucede también en otros fenómenos en los cuales cualquier X y cualquier Y. Ok, lo voy a hacer. He levantado el X. ¿Es una función continua o no continua? Continua. ¿Pero qué diferencia notan respecto a las anteriores? Pues me voy a trazar aquí un poco aquella gráfica de crecimiento embrionario que les ha puesto mucho trabajo hacer. Empieza como dijimos, así, luego también pasa algo parecido con la de crecimiento en la adolescencia, tanto en niños como en niñas. Aquí lo que veo es que hay algunos cambios. Aquí también, pero este cambio es muy
importante. Esta parte de aquí y esta parte de aquí decimos que son segmentos suaves de la función.